Argentino ha finalizado. Acá estamos, Recmaníacos, ingresamos en el último bloque y ya las imágenes nos iban poniendo en clima de un bloque que mucha gente nos dijo que pensaba grabarlo, porque van a ver imágenes que nunca se vieron, sobre un tema terrible para la Argentina, inolvidable. Hablamos de la Guerra de Malvinas. Para situarse en ese momento y para entender también cómo lo cubría algún sector del periodismo, hay que decir que el mismo 24 de marzo del 76, cuando la dictadura se instala, emite el comunicado número 19, que decía algo así como que será reprimido con 10 años de reclusión el medio periodístico que difundiera, propagase ideas contrarias a los organismos de seguridad, a la Junta Militar, a los organismos policiales, para que tengan una idea. Muchos sectores periodísticos se silenciaron para poder seguir trabajando, otros combatieron aquel régimen militar, muchos lo pagaron con su vida, y otros directamente apoyaron al régimen. Podría decirse que 60 Minutos, el noticiero de Canal 7, era uno de esos. Por lo pronto tenía el monopolio de la información que emitía la Junta Militar en la época de Malvinas. Lo conducía José Gómez Fuentes, el cronista principal en Malvinas, el único, era Nicolás Casancel. Fue muy controvertida aquella cobertura. Ahora vamos a ver, en este primer tape, vamos a ver el primer ataque británico a Puerto Argentino. Ahí lo tiene. Porque en verdad, señores, vamos a compartir desde este momento una página dramática de la historia contemporánea. Lo vamos a hacer en un trabajo que la televisión argentina propone a su país y al mundo. Vamos a compartir ya mismo las primeras e inolvidables imágenes de los primeros momentos de la Guerra de las Malvinas que estamos librando. 8:23 de la mañana, se repite el ataque contra Puerto Argentino con mucha mayor intensidad. Contestan nuestras baterías antiaéreas y se ve el refulgir de sus disparos en el aire. Corren soldados en la calle, prestos a tomar posiciones. Parecen fuegos de artificio. Más allá se ve una humareda que se levanta en el lugar donde aproximadamente se encuentra el aeropuerto. Estaría en llamas en este momento. Ahí se ve el avión atacante. Pasa, se pierde hacia la derecha. ¡Otro avión más! ¡Pasó! Misiles nuestros se dirigen en busca del avión enemigo. Pasa ya la primera ambulancia, supuestamente con heridos del aeropuerto. En el mejor de los casos, esto no sería así. Padre Fernández, ¿a dónde se dirige? Me dirijo al hospital por si hay necesidad de algo, ¿eh? Pero estamos tranquilos, así que se queden tranquilos y en nuestra nación argentina nosotros sabemos lo que estamos haciendo y acá, aunque tenemos la lógica preocupación, nosotros vamos a cumplir nuestro deber. Así es, padre. Hasta luego. Hasta luego. Nos dirigimos ya mismo al aeropuerto para ver qué es lo que ha pasado allí, in situ. En esta breve recorrida por la pista hemos podido comprobar que a pesar de lo que parecía al principio, no está inutilizada la pista, ni siquiera la plataforma, que sí está cubierta por tierra. Han bombardeado toda la zona del aeropuerto, sobre todo la zona que da la plataforma. ¿Hay heridos? Sí, hay heridos. ¿Muertos? No sabemos por el momento. Aparentemente hay muertos. ¿Los heridos y los muertos serían de las unidades antiaéreas o de otras secciones? No, eso era toda la gente que estaba trabajando acá en el aeropuerto. Desparramados en los alrededores, distintos restos de lo que fue la batalla. Presumimos que son restos de las bombas
tiradas aquí, así como de material destruido por el enemigo. Mayor Rusticini, usted estuvo aquí cuando comenzó todo. Sí, señor. ¿Qué sucedió? Bueno, aparentemente dos aviones Harrier de la Royal Navy nos atacaron, hicieron un reguero de bombardeo. Acá en el aeropuerto atacaron dos aviones, también con bombas y suponemos que cañones. ¿Por qué dice acá, en otro lado? Porque vimos otros aviones hacer maniobras, digamos, hacia el lado de la playa, es decir, hacer maniobras rasantes y evasivas, pero no sabemos si atacaron o a quién atacaron. A todo esto nos han traído una triste novedad, y es que hasta ahora habría de nuestro lado 9 muertos y más de una veintena de heridos. Aparentemente uno de los impactos del avión enemigo dio de lleno en una carpa repleta de soldados que estaban durmiendo. Subteniente Sánchez, yo sé que todavía no se puede comprobar fehacientemente nada, pero ¿cuántas bajas le podríamos haber infligido al enemigo? Aparentemente le hemos infligido 3 bajas. 2 con misiles y una posiblemente con cañón de defensa aérea. ¿Usted estuvo en uno de esos cañones? Estoy con una unidad de fuego lanzadora de misiles. ¿A usted le confirmaron que quizás usted ha bajado un avión enemigo? Me confirmaron que uno de mis misiles ha bajado uno de los aviones enemigos. ¿Qué siente, subteniente, después de haber abatido un avión inglés? Y siento que vamos a seguir bajando muchos más. Muchas gracias y mucha suerte, y ojalá se cumpla. Gracias. 3:45 de la tarde. Una vez más, aparentemente, atacan los Sea Harriers. El fuego de nuestra artillería es cruzado hacia 2 aviones que hemos divisado hasta el momento. Sigue habiendo alarma roja. Justamente por no haber podido destruir la pista, es probable que los Sea Harriers vuelvan a este lugar en cualquier momento. Pero ahí está la bandera argentina que sigue flameando en el humo, entre el destrozo, sin haber sido dañada, ni por supuesto, arriada. Ese noticiero marcaba más de 50 puntos de rating. Insistimos, tenía el monopolio de la información. Yo les recuerdo que, por ejemplo, Telam, la agencia oficial de noticias, o el Confer, estaban intervenidos militarmente. No teníamos 60 canales de cable, ni la CNN para consultar si lo que Canal 7 nos contaba era absolutamente cierto. Pero el noticiero era tan fuerte que hasta se había dado el lujo de convocar a conductores de otros canales. Estaba Ramón Andino, quien vamos a ver ahora en instantes. Habían convocado también a Jacobo Timerman. Además del pintoresco José Gómez Fuentes, que estampó para siempre la frase que venga el principito, ¿se acuerdan? Un acto absoluto de petulancia, de arrogancia victoriosa anticipadamente. Estábamos ganando una guerra en televisión que perdíamos en el campo de batalla. Lo que vamos a ver ahora, otra vez en Malvinas, es el día que las tropas argentinas derriban un avión Harrier inglés que también el periodismo británico negaba. Ahí está. Usted está viendo el más dramático testimonio de la historia contemporánea argentina. La agresión inglesa y la defensa de parte de las fuerzas nacionales en el territorio recuperado. En esa misma histórica jornada del 1 de mayo, las fuerzas argentinas tuvieron que defender también Puerto Darwin. Este es otro testimonio para todos los tiempos. Cabo Principal Almada, usted volteó un Harrier, ¿esto es cierto, el 1 de mayo? Bueno, eso es correcto, con la invocación de la Virgen en el cañón, volteamos un avión a aproximadamente latitud norte, a 500 metros de acá, luego después de eso, de voltear el avión, vimos cómo cayó, se lo acercó otro avión, y al dispararle, tuvimos un pequeño desperfecto que no salió el proyectil, pero sin embargo mantenimos dentro del cañón, o sea, nunca abandonamos la pieza. Nos arrojó un cohete, al parecer, o una bomba aproximadamente 150 metros nuestro. ¿Cómo fue que pudo darle? ¿Cómo pudo acertar? Bueno, sinceramente, honestamente, ni pensándolo bien todavía no lo puedo entender, porque justo enfoqué, digamos, la mira mía del cañón y lo tenía el avión y lo tuve que hacer únicamente disparar. Y vimos precisamente, se disparó 7 disparos, una ráfaga de 7 disparos, y los 7 disparos y se introducieron dentro del avión. Ahora, usted habrá escuchado que los ingleses afirman que no han tenido bajas. Eso supongo que le causará un poco de risa, ¿no?
La verdad que sí, no saben reconocer, digamos, nuestra... No quieren reconocer sus pérdidas. Pero acá estamos y vamos a demostrar que nosotros somos más que eso. Imágenes, ¿no? El caso de Canal 7 no era único en cuanto a la desinformación. Se pueden nombrar un montón de ejemplos. Por ejemplo, cuando Estados Unidos nombra a Alexander Haig como mediador, José María Muñoz y todo el equipo de Radio Rivadavia convocan a una movilización popular en Plaza de Mayo para esperarlo. Ustedes se acuerdan, sobre todo los más grandecitos, que se realizaron programas especiales donde había donaciones de gente común. Había una borrachera triunfal que incluía a muchísima gente que también se manifestaba en Plaza de Mayo con la mejor fe, seguramente influidos mucho por la desinformación y obviamente porque la Junta Militar elegía lo que se tenía que decir. Vamos a ver ahora a Casanseu, que en el lugar del campo de batalla encuentra una bomba, y a Gómez Fuentes, enojadísimo con los británicos. Ahí está. Inglaterra, que tantas veces se ha desgarrado las vestiduras aludiendo a la aplicación o no de los derechos humanos, hace la guerra de una manera totalmente sucia y nosotros lo podemos documentar. Bombas prohibidas por todas las convenciones, habidas y por haber, son las que usan los ingleses ahora contra nuestros soldados en nuestras Malvinas. Esto es así. La televisión argentina ya puede documentarlo para todo el mundo. Comodoro Mendiberri, la BBC insiste en decir que nuestra pista está totalmente destruida. Yo quisiera que usted nos comente con las imágenes que podemos dar de este aeropuerto, si esto es verdad y hasta qué punto. Bueno, yo creo que la imagen es mucho mejor que mi palabra y que la palabra de la BBC de Londres. Acá creo que el camarógrafo está tomando toda la pista en su extensión. ¿Se puede decir que la pista está operable 100%? Sí, indudablemente que hay pequeñas restricciones a lo que puede ser una pista normal, pero desde el punto de vista militar esta pista es operable. Comodoro, esta es la carcasa de la bomba. Esta es la carcasa del contenedor de la bomba y acá, ahí podemos ver una. Esta no ha estallado. Las que han detonado han producido estos desperfectos que ustedes ven, son simplemente de mampostería y vidrios, nada más. ¿Cómo explica que hayan pifiado tanto y en todas? El ataque a muy baja altura, que se efectuó por máxima razón de protección, impide la buena puntería y la posibilidad de un tiro certero, ¿no es cierto? Una de las tantas belugas esparcidas por este aeropuerto. Esta muy especial porque el viento ha hecho una jugarreta. Le ha adosado una carta fechada en Dairó. Dice domingo 18 de abril de 1982 y empieza con las palabras: querido hermano, te mando unas, y no podemos seguir leyendo porque no podemos tocar la bomba que puede explotar en cualquier momento. De todas maneras pensamos que es todo un simbolismo, una carta de amor escrita a un hermano, frenando casi a una bomba. Unos cuantos años después de la cobertura de esa guerra, José Gómez Fuentes dijo en un reportaje: no me arrepiento de nada de lo que dije, nunca mentí. Me limité a leer cada cable de la agencia oficial TELAM y a lo que nos decía el Estado Mayor. Y que todos los periodistas hicieron lo mismo. Es probable, no estamos acá 21 años después echando culpas, estamos describiendo una situación que el periodismo hizo que fuera muy especial, además de lo que estaba pasando en las Islas Malvinas. Vamos a ver ahora a Nicolás Casanseu, de nuevo, el principal, el único cronista que estaba en el campo de batalla, contándonos cómo los chicos estaban curándose sus heridas, esperando para volver a pelear de tantas ganas que tenían. Después nos enteraríamos que estaban muertos de hambre, muertos de frío, absolutamente descuidados, y que eran los únicos que iban al frente. Ahí está. Es el domingo, mediodía. Hace exactamente 12 horas han dejado de escucharse aquí en Puerto Argentino todo tipo de disparos. Más aquí está el hospital militar, que fue montado en apenas 48 horas por nuestro personal. Allí están nuestros heridos, alcanzados por las balas enemigas
en las acciones del día de ayer. Capitán Médico Piñataro, ¿cómo vio usted a los heridos que iban llegando al hospital? Con un optimismo brutal. ¿Optimismo? ¿Heridos? Heridos y con un optimismo brutal. ¿Vos estabas durmiendo en ese hall cubierto de vidrio que tiene la entrada de la puerta? Sí. ¿Y qué heridas tuviste? Bueno, yo lo único que yo me acuerdo fue nada más que sentí la explosión y después salí afuera y empecé a correr y después me toqué la cara y ya me di cuenta que tenía la cara rota. Y lo que nos llamó poderosísimamente la atención es que ellos mismos, sintiéndose imposibilitados, tenían un valor y unas ganas de seguir combatiendo brutal. ¿Durmió por su pierna en ese momento? Uno le entra un poco la desesperación, ¿no? O sea, se ve todo ensangrentado y parece que se le acaba el mundo. O sea, siente un poco de miedo en un principio, pero después la cosa es que pasa. O sea, no es tampoco para desmayarse ni morirse, ¿no?, en ese momento. Capitán, usted dice, heridos, con esquirlas, con el dolor que eso supone y querían volver al combate. ¿Cómo explica usted eso, en términos médicos o humanos? No, pienso que más que médicos, humanos, y con un patriotismo sensacional. El patriotismo es un efecto de anestesia casi en estos casos. No sé si de anestesia, pero sí los embulle de un valor y de un argentinismo que sinceramente solamente en estas ocasiones se pueden observar. Yo le sugiero que nosotros llegamos un poco después, tarde por supuesto, para lo que sufrieron ustedes, pero llegamos y estaba en llamas el hangar de ustedes, pero la bandera flameaba con el fondo de esas llamas. Y va a seguir flameando.